Idealmente, sí. Entonces, buenas noches y a los presentes y buenas noches a las personas que están siguiendo este evento a través del internet. Naturalmente, para los colombianos, para todos los que estamos aquí, es un honor tener con nosotros a Marina Silva. Antes de hacer unas pequeñas palabras sobre ella, debo decir que este evento se debe fundamentalmente o totalmente a la Fundación Futuro Latinoamericano, que está cumpliendo 20 años, la Fundación Futuro Latinoamericano, como lo explicará su directora, Marianela Curi. Es una institución que ha venido trabajando muy consistentemente en América Latina sobre todos los temas de desarrollo sostenible, pero muy fundamentalmente sobre los conflictos socioambientales. Es decir, el trabajo de la Fundación coincide en forma muy clara con lo que ha sido la vida de Marina Silva. Marina Silva realmente su vida la ha dedicado y fue una de las fundadoras, por decirlo así, de lo que denominamos hoy como el movimiento socioambiental. A la Fundación Futuro Latinoamericano, en el caso de Colombia, pues naturalmente varias instituciones, en particular la Universidad de los Andes, sirvió de anfitrión conjuntamente con la Federación de Cafeteros, El Espectador y el Foro Nacional Ambiental. El Foro Nacional Ambiental, del cual hace parte la Universidad de los Andes, ha tenido siempre un vínculo muy estrecho con la Fundación Futuro Latinoamericano desde hace muchísimos años. Incluso hemos tenido iniciativas conjuntas, como es el hecho de haber fundado con la Fundación Futuro Latinoamericano y otras organizaciones de América Latina la Plataforma Climática Latinoamericana. Entonces, lo que tenemos que decir es dar nuestro agradecimiento a la Federación de Cafeteros, al Foro Nacional Ambiental, a Vivo el Espectador y al Magíster de Gerencia Ambiental y al Magíster de Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes, quienes han tenido bajo su responsabilidad la organización. Marina Silva, pues, es un símbolo latinoamericano. No voy a referirme a la biografía de Marina, porque entonces ocuparía todo el tiempo. Y la idea no es que ustedes me escuchen a mí, sino que obviamente escuchen a Marina. Pero si ustedes ven su biografía, es extraordinaria, ¿no? Yo los invito a que, por ejemplo, visiten su página web. El portugués es posible en leerlo y ahí se encuentran unas piezas maravillosas sobre Marina, pero también todos los escritos de Marina Silva en la prensa y en diferentes medios que claramente expresan su pensamiento. Una vida extraordinaria, una vida única, una vida que arranca en un origen muy modesto, en Acre, y que hoy en día está en el pináculo del poder, pero del poder en el buen sentido de la palabra. Ella ha buscado tener influencia política para no hacer cosa distinta que luchar por la defensa de los más pobres y por la defensa del medio ambiente. Desde muy joven, aliada con Chico Méndez, construyeron el concepto de lo socioambiental, cuando la mayor parte de países de América Latina solo se hablaba, digamos, lo fundamental era el conservacionismo, el ambientalismo de los años 80, era un ambientalismo fundamentalmente conservacionista. Pero ya en Brasil nacía el movimiento socioambiental en épocas de la dictadura y por consiguiente ese movimiento socioambiental era considerado subversivo. Marina era una subversiva, obviamente, ¿no? Y se va conformando todo este concepto, ¿no? Con las reservas extractivas, con los indígenas, con los habitantes de la región amazónica, con diferentes comunidades, y entre ellas las más pobres que viven en la selva. Y naturalmente todo este concepto socioambiental ha tenido posteriormente una profunda influencia en el pensamiento global. Pero Marina, como Chico Méndez, como toda la gente que trabajó con ellos, lo construyó desde la práctica y desde un profundo conocimiento de la práctica que venía del hecho mismo de que muy niña Marina, pues, fue una siringueira, una cauchera, ¿no? Y extrajo caucho desde su niñez para ayudarle a su familia al sobrevivir.
Para mí, básicamente, lo fundamental de Marina es que es su integridad ética. Y hablar de integridad ética en año 2013 es muy extraño, porque la ética es cada vez un bien más escaso en nuestro mundo. Y Marina lo que fundamentalmente simboliza es una persona que claramente actúa a partir de sus convicciones. Y sus convicciones están profundamente vinculadas al desarrollo sostenible, que es el tema justamente que se va a tratar hoy, que va a tratar Marina, que siempre tiene palabras inspiradoras. Como ministra de Medio Ambiente, Marina sorprendió al mundo cuando fue ministra del Medio Ambiente, porque todo el mundo consideraba que era una buena predicadora del medio ambiente y una persona de trabajo de base, no obstante que había sido ya senadora, había tenido muchos cargos de elección popular, pero sorprendió muchísimo por su gran efectividad en el Ministerio del Medio Ambiente, una efectividad que se expresa en el hecho de que generó una coordinación interinstitucional para combatir la deforestación de la región amazónica, y mediante sus políticas se logró rebajar en un 57% la deforestación de la región amazónica, que estaba en esos momentos en 27.000 kilómetros cuadrados al año. Y la bajó en un 57% por año, que es una gran proeza. Lo lamentable es que recientemente hemos leído en la prensa y en las comunicaciones de diferentes entidades científicas mundiales que nuevamente la deforestación en la región amazónica ha subido en un 28%. Termino con lo siguiente. Cuando Marina dejó el Partido de los Trabajadores, y lo dejó porque consideraba que el Partido de los Trabajadores había traicionado sus propios principios de alguna manera, hizo un comunicado. Y este comunicado para mí tiene una gran significación, porque las palabras de Marina cuando renunció al Partido de los Trabajadores podrían pronunciarse prácticamente sobre cualquier país de América Latina en lo que se refiere a su situación socioambiental. Al dejar el Partido de los Trabajadores, ella manifestó su desacuerdo, abro comillas, con una concepción del desarrollo centrada en el crecimiento material a cualquier costo, con unas ganancias exorbitantes para unos pocos y resultados perversos para la mayoría, y con un costo que asumen principalmente los más pobres de destrucción de los recursos naturales y de la calidad de vida, cierro comillas. Eso dijo al retirarse del Partido de los Trabajadores, y ese diagnóstico que era sobre la situación del Partido de los Trabajadores vis-a-vis el medio ambiente, etcétera, etcétera, y vis-a-vis el desarrollo sostenible, esas mismas palabras se podrían pronunciar hoy en día aquí en Colombia, pero también en Perú, pero también en Chile, pero también en Argentina. De alguna manera, el tema socioambiental ha descendido por diferentes factores en la agenda global y en la agenda regional y en las agendas nacionales. Y la presencia aquí de Marina tiene un enorme valor, porque la Fundación Futuro Latinoamericano, al invitarla a Quito, a Lima, a Bogotá, lo que está es celebrando sus 20 años e indicándonos a los habitantes de todos estos países y a las personas que tienen algún liderazgo, que debemos aliarnos con el objeto claramente de defender la naturaleza en este continente, y que solo mediante alianzas quizás podríamos superar esta situación de declive en que hoy vivimos en el campo socioambiental. Entonces le doy la palabra ahora a Marianela Curi, que de nuevo le agradecemos enormemente, nuevamente nuestra enorme gratitud por haber invitado a Marina Silva a Colombia, y claro que todas las instituciones que hemos apoyado a Futuro Latinoamericano, pues nos sentimos muy agradados de haberlo hecho. Adelante, Marianela. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Manuel, por las palabras tan elogiosas de la Fundación Futuro Latinoamericano. Quiero agradecer principalmente a las autoridades de la Universidad de los Andes y especialmente a Joaquín
Carballo y también a Luisa Lema, y también al Foro Nacional Ambiental en la persona de Manuel Rodríguez Becerra, un amigo muy querido de la Fundación Futuro Latinoamericano y de otros espacios también. Agradecer también al espectador y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por brindarnos este lindo lugar para llevar a cabo la conferencia y a todos ustedes por su presencia para realizar esta conferencia y este rico intercambio con Marina Silva, una de las principales líderes socioambientales de América Latina, defensora de la ética, de la valoración de los recursos naturales y del desarrollo sostenible como un paradigma holístico e integrador. Marina es una defensora de la Amazonía, fue concejal del estado de Acre, fue dos veces senadora de Brasil, en 1994 la senadora más joven de la historia del Brasil. En el 2003 fue ministra del Ambiente del presidente Lula y durante su periodo como ministra, ya como Manuel lo señaló, redujo considerablemente la deforestación en la Amazonía de una manera muy significativa y también ayudó a evitar la emisión de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. En 2010 fue candidata a la presidencia, habiendo obtenido 20 millones de votos. Y bueno, Marina es una líder sin duda latinoamericana y esta gira que hemos hecho con ella y esta linda alianza que hemos hecho en esta actividad precisamente busca también transmitir el mensaje de Marina en América Latina, más allá de Brasil. Bueno, obviamente es una líder global inclusive, pero tenemos el placer y el orgullo como Fundación Futuro Latinoamericana de haber podido hacer esta alianza con Marina. Como Manuel bien lo decía, la Fundación Futuro Latinoamericano se creó hace 20 años, después de la cumbre de Río 92, con la misión de promover el diálogo constructivo, fortalecer capacidades ciudadanas, políticas e institucionales y articular procesos de desarrollo sostenible en América Latina. En el marco de las conmemoraciones de la Fundación Futuro Latinoamericano, estamos desarrollando esta actividad con Marina para hablar sobre el desarrollo sostenible como paradigma distinto, sobre los desafíos existentes, sobre la necesidad de una nueva práctica ética y un cambio de mentalidad, y sobre la importancia de las nuevas generaciones en este proceso que es largo y con muchos desafíos. Y creo que en esta sala hay muchos estudiantes, muchas personas jóvenes que también, me imagino, están muy comprometidas con este proceso de cambio. Compartimos con Marina como Fundación Futuro Latinoamericano el enfoque y los principios de la sostenibilidad, así como la necesidad de generar condiciones de diálogo, de buena gobernanza, de respeto por nuestras diferencias para la construcción conjunta de sociedades sostenibles, más justas, más equitativas y que respeten la casa donde vivimos y la diversidad cultural que nos caracteriza también como región latinoamericana. Quiero, antes de introducir a Marina, leer un poema que me he permitido traducir, un poema de Marina que creo que refleja muy bien su pensamiento y esta integralidad de su accionar también. Voy a leerles el poema. Dice, del arco que empuja a la flecha, quiero la fuerza que dispara. De la flecha que penetra el blanco, quiero el punto de la mirada que lo acierta. Del blanco mirado, quiero aquello que es deseado. Y del deseo que busca el blanco, quiero el amor por razón. Solo así no tendré armas, solo así no haré guerras, y así tendrá sentido mi pasar por esta tierra. Soy el arco, soy la flecha, soy un todo en mitades, soy las partes que se mezclan en los propósitos y en las voluntades. Primero soy el arco, segundo soy la flecha. Primero soy la flecha, segundo soy el arco. Busca lo mejor de mí y tendrás lo mejor de mí. Daré lo mejor de mí donde el mundo lo necesite. Entonces, con este poema, dejo a ustedes con Marina. Tenemos entre nosotros una persona muy especial para aprender de su sencillez y de su sabiduría. Marina. Boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero
agradecer a Dios por estar aquí. Las gracias a Dios. Quiero agradecer por estar aquí. De un modo especial, quiero agradecer especialmente la oportunidad de tener ese diálogo entre nosotros que fue proporcionado por la Fundación Futuro Latinoamericano en la persona de su, directora ejecutiva Marianela Curi. Estoy muy feliz, estoy muy feliz también por estar aquí en la Universidad de los Andes y agradezco y doy las gracias la acogida que se me ha hecho por todos ustedes, sobre todo finalmente por los profesores, los estudiantes. Acho que tem que desligar o seu, Mariana. Quisiera también cumprimentar ese amigo, saludar a ese amigo ambientalista muy respetado aquí en Colombia, Manuel Rodríguez. Decir que es muy placentero estar aquí junto haciendo ese trabajo con él, que es importante para la integración de nuestra región, sobre todo en la perspectiva del desarrollo sostenible. Estoy feliz aquí por reencontrarte. Quero cumprimentar igualmente saludar también a los profesores y alumnos de la Universidad Católica de Bolivia que nos acompañan aquí, sobre todo los estudiantes de ingeniería ambiental y los estudiantes que hicieron todos esos cartazes que están aquí sobre desarrollo sostenible. Un saludo especial para decir que me honra bastante tener la presencia de la embajadora de Brasil en Colombia, María Elizabeth Tancur, y decir que me siento honradísima por estar en su presencia nuevamente y a todos los representantes de entidades ambientalistas e invitados que nos honran aquí con sus presencias. Ya tuve la oportunidad de hacer esta palestra en Lima, Perú, y en Quito, Ecuador, que fue bastante hostigante para mí ver cuánto la América Latina tiene una inteligencia que a cada día nos sorprende en la discusión sobre desarrollo sostenible y que nosotros de Brasil necesitamos estar integrados a esta inteligencia y a este debate. Quiero darle las gracias sinceramente por esta oportunidad, por esta integración que se nos ha posibilitado con este trabajo que hacemos al hacer conjuntamente ese trabajo. Quiero decir a todos cuando participo en estas palestras que no tengo una formación académica sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Como dijo Manuel, es más una vivencia, una vivencia que empezó cuando tenía yo 17 años y conocí a Chico Mendes, líder ambientalista, y pasé a trabajar con él en la defensa de las poblaciones tradicionales, los indígenas, los campesinos, como diputada, concejal y ministra del presidente Lula por 5 años y medio y por tener la muy honrosa posición de candidata a la presidencia de la República, donde pude debatir al contexto de una visión más amplia para el país la idea de un nuevo modelo de desarrollo. Entonces, desde esa vivencia, otro aspecto muy importante de hablar, antes de hablar de desarrollo sostenible y sostenibilidad, es fundamental tener la comprensión del momento que estamos viviendo, cuál contexto estamos viviendo al realizar este debate, cómo realizar el modelo de desarrollo. Existen algunas cosas que hacemos que es necesario notar la radicalidad de lo que se está haciendo cuando más de 190 países que son signatarios ahora de esta idea de búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo.
señalizan que es necesario, cambiar el modelo sustentable para el modelo sostenible. Dentro de esto hay una crítica radical al modelo actual. Si estamos sintiendo la necesidad de salir de este modelo actual para un modelo sostenible, estamos diciendo que el modelo actual es insostenible en varias dimensiones, en su dimensión económica, social, ambiental, cultural, política, ética y hasta mismo estética. Es sobre estas cuestiones que voy a trabajar y hablar. Antes de hablar de las dimensiones de la sostenibilidad, voy a hablar un poco la idea sobre la idea de cómo debemos posicionarnos, cuál es el terreno que estamos posicionándonos, que nos conduce a la necesidad de este cambio de un modo tan profundo. Y el contexto de esta necesidad, de este cambio, es el contexto de una profunda crisis. Una profunda crisis que se constituye de múltiples crisis, de múltiples crisis. Estamos viviendo una especie de crisis civilizatoria. Una crisis civilizatoria ocurre cuando varios elementos constitutivos del proceso civilizatorio empiezan a colapsar. Y para mi concepto, nosotros estamos viviendo un momento, espero, de un pre-colapso. Hay una crisis económica. Todos ustedes siguen la grave crisis económica que está devastando la economía de los países que empezó en el 2008. Pero una crisis de esta magnitud no empieza de la noche a la mañana. Ella viene madurando en un estado de latencia hasta el momento en que se desata completamente. Y hasta el presente momento estamos manejando esta crisis, donde trillones de dólares tuvieron que ser inyectados en las economías de los países para poder acudirlos, para prestarles el auxilio. Nuestros países pagan un precio también en función de la crisis global. Hay una crisis social grave. La crisis social se configura en la existencia de alrededor de 2 billones de seres humanos que viven con menos de 2 dólares al día. Vivir con menos de 2 dólares al día significa no tener salud, educación, no tener una vivienda digna, no tener un entretenimiento. No tener calidad de vida. Que a crise económica y es chistoso que la crisis económica adquiere una prioridad en la agenda mundial, los recursos necesarios para afrontar esta crisis y gana un nombre fuerte para los que viven de crisis económica. Pero para las personas que viven con menos de 2 dólares al día, ellos siempre han estado en crisis económica. Hace muchos años, hace séculos que están viviendo esa crisis. El problema es que los mismos recursos no se movilizan para acudirlos. Y yo no digo que no deberíamos solucionar el problema de la crisis económica, porque si no sería peor. Hasta para los más pobres. Lo que yo digo es que la crisis social es igualmente grave y necesita ser priorizada. Hay una crisis ambiental profunda. Ya estoy en la tercera crisis. La crisis ambiental, todos ustedes saben, se configura también en varios aspectos. En la pérdida de biodiversidad, para hacerse la idea, se pierde mil veces más biodiversidad en los últimos 50 años. De lo que podríamos imaginar. Es muy seria la pérdida de biodiversidad, porque buena parte, gran parte de esos países dependen de recursos naturales para la constitución de su Producto Interno Bruto. Alrededor de la mitad de sus productos de esos países depende de productos naturales. Cuando crecemos 2, 3% en esos momentos de crisis, Brasil ahora vive un bajo crescimiento después de haber experimentado un crecimiento del 7%.
De forma Entretanto, insana, nosotros, de forma insana, destruimos las bases de nuestro desarrollo. 50% do nosso produto en promedio, bruto, que nuestro, vem el 50% naturais. De nuestros recursos viene de Além recursos naturales. Da perda de biodiversidade, contaminação Además de la pérdida da água, de biodiversidade, de contaminação de aire y agua, mundo, en varias regiones, la desertificação. Mas o mais grave de tudo, Pero lo más grave de todo, em relação à crise ambiental global, a la crise é o problema ambiental das mudanças global, climáticas. É o cambio climático, porque segundo os especialistas do Panel Internacional para as Nações Unidas de Cambios Climáticos, se temos um aumento na temperatura promédio de mais de 2 graus Celsius, poderíamos comprometer a vida no planeta. E recentemente os científicos disseram que temos alcançado 400 partículas por milhão. E agora a ameaça já não é mais de 2 graus, é de 3, 4 ou 5 graus. Estamos vivendo uma situação de emergência para o planeta. El planeta está en una unidad de cuidados intensivos grave, con esta crisis grave. Estamos vendo que nosotros estamos viendo que a conferencia do clima, la conferencia del clima que está acontecendo na Polônia, que está ocurriendo en Polonia no gana la prioridad, no tiene la prioridad de los tomadores de decisión de mitigação para diminuir as ações las acciones de enfrentamento de problemas para que afrontar já estão, los problemas que já vivendo. Estamos vivendo. O que é muito grave, que não es muy é grave, apenas uma questão não de é reduzir, únicamente una cuestión de reducir, já de ter uma pero sí de tener uma agenda de adaptação, de disminuição, de afrontar os problemas, problemas graves que estamos vivenciando. Um grupo de ONGs muito relevante globalmente decidiu retirar-se da conferência para denunciar que não estão compactuando, no están de acuerdo con esa actitud de cada vez retrasar más las decisiones sobre el planeta, que de un planeta que ya no soporta ese impacto que vive. Tenemos una crisis ambiental dramática. Para más allá de la crisis ambiental y social, tenemos una crisis política. Cuando yo digo crisis política, no me refiero únicamente a las dificultades que afrontamos. Estoy en nuestros países. Ellas son parte de esa crisis política. Yo me refiero a algo que ocurre en el mundo. Hay un pesquisador, hay un investigador del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasília, profesor Eduardo Viola. Él dice que cerca del 20% de la población del planeta caminan para una tendencia política reformadora. Porque ya no se identifican con lo que tenemos ahí. Y cuando jóvenes en Brasil dicen que nosotros los políticos no los representamos, de que los partidos no los representan, cuando los jóvenes en España dicen que sus sueños ya no caben dentro de urnas, de las urnas de los políticos, cuando una joven brasileña dijo en un cartel, hay tantas cosas que no caben aquí. Ellos dicen que ya no están conformes con la lucha del poder por el poder, la lucha del dinero por el dinero, que sacrifica luchas de miles de años por satisfacción de algunas décadas. Eso es lo que ocurre con el medio ambiente. As finanças do planeta, respecto a las finanzas del planeta, hay una crisis política. La crisis política tiene una configuración particular. Cuando las instituciones que tenemos, que hizo el cambio de monarquía para democracia, inspirado en el proceso de la Revolución Americana y Francesa, cuando eso ocurrió, nosotros teníamos en el planeta, teníamos 1 billón. De seres humanos. 1 billón de seres humanos. Teníamos como meio para que las ideas de la Revolución Americana y Francesa circularan en todo el mundo, llevando tantos cambios. Teníamos un surgimiento de una tecnología, hoy para nosotros es muy sencilla, pero para esa época era muy revolucionaria el papel impreso. Sin él, hubiese sido imposible que esas ideas fueran divulgadas con la velocidad
con la cual atingió el mundo. Todos esos años se pasaron. Todos estos años se pasaron y tenemos que reconocer que fueron instituciones muy potentes que nos trajeron hasta aquí. Pero ahora ya es un agotamiento porque hemos salido de un billón para 7 billones y luego llegaremos a 9 billones. E já não é mais o papel impresso, é a internet, impresso, é o internet que quebra mais uma vez os mecanismos de intermediação da informação e possibilita que a informação se possa circular de pessoa a pessoa. A internet está proporcionando que eu chamo de democracia prospectiva. Democracia prospectiva. E hoje bilhões de seres humanos estão prospectando uma forma de realização de democracia. Não só no aspecto político, também econômico, aspecto político, econômico, tecnológico, científico, cultural, espiritual, em todos os níveis. Vivemos uma democracia prospectiva que antes era feita pelos partidos, perspectiva que antes se hacía por los partidos, governos, depois pelos por sindicatos, las academias, por las ONGs, hoje é feito na escala de bilhões, en la escala de billones, por pessoas que podem fazer circular e transmitir. E todos aqueles que imaginavam percorrer suas que ideias, era muito bom ver a revolução, transcorrer suas ideias. E essa é a ideia da revolução da ciência, tecnologia, no negócio, na arte, na espiritualidade. Achavam isso muito bom. Todos creiam mas que isso era que bueno, não pero parece que isso não creiam que isso política. Chegaria também e a la política. E é impossível ter transformações em todos os pontos da sociedade e que a política siga en el siglo XIX, mirando hacia atrás. Temos uma crise es imposible, política, tenemos una crisis política y esa crisis es global. En el mundo árabe se lucha por la democracia. En nuestro mundo occidental luchamos para democratizar la democracia. Democratizar a democracia. Os gregos inventaram a democracia. Los grandes inventaron la democracia. Nosotros democratizamos la democracia. Não era para os escravos, não era para as mulheres. Não era para los esclavos, mas nós democratizamos a democracia. Pero nosotros democratizamos la democracia. Y hoy ella es para las mujeres. Y hasta hoy para todas las personas y lugares donde sea posible. Independientemente de su color, de su condición social. Estamos viviendo un momento de desdoblamiento de la propia democracia y las manifestaciones que tivemos y las manifestaciones que hemos tenido es apenas un pequeño síntoma de un nuevo sujeto político que surge en el mundo. No es más un activismo direccionado, dirigido por un partido, por la ONG, por el liderazgo estudiantil, por un líder carismático. Es un nuevo activismo. Não é um activismo dirigido, ativismo autoral. É ativismo autoral. Do ativismo dirigido, você tem um porto autoral. Seguro, um partido, um sindicato, um líder carismático. Partido, um sindicato, um líder carismático. Do ativismo autoral, ativismo você autoral, é autor, mobilizador, protagonista. Porque as pessoas porque estão cansadas de ser meros espectadores da política. De ser apenas espectadores na política. Vivemos uma crise vivemos política. Vivemos uma crise política. E vivemos também, e vivemos também uma, crise de, uma valores. Crise de valores. Quando eu falo de crise de valores, quando eu não falo estou de me crise referindo de valores, me refiro não unicamente ao aspecto moralista da palavra, me refiro a uma forma, a de, uma percepção forma de percepção ética. De ética. Existem de várias ética. Formas. Existem de várias formas trabalharmos com a ética. De trabalhar com a ética. Nós podemos nosotros ter podemos ética, tener una perspectiva de ética teísta, que es petrificada, que no permite ser atravesada, transformada por la cultura. Pero o extremo, el extremo en relación a esa posición, respecto a esta posición es la ética relativa, la ética das circunstâncias, la ética de las circunstancias, donde usted relativiza los valores según los intereses y circunstancias que le favorecen o a su grupo, en fin. Há um
una crisis de valores, hay una crisis de valores en función de que la ética, relativa ética de las circunstancias, está en la base de los problemas económicos, sociales, ambientales y políticas que y políticos que estamos viviendo. Frei Leonardo Boff dice que ética es todo lo que promueve y sustenta la vida en la Tierra. Es necesario tener respeto a la cultura. Es necesario tener una actitud de respeto a los diferentes modelos de desarrollo económico y social, porque eso es la diversidad. A ética está na base de tudo isso, a ética está na base de todo isso, a ética de valores. Tem uma noção de justiça, todos estos pueblos tienen noción de justicia, de libertad, tienen una noción justo e do que é injusto, de lo que es justo e injusto en todas las culturas. Esses valores, estos valores, ellos son estables, mas podemos ter transformações. Pero podemos tener transformaciones. No que concerne a los procesos de percepción, lo que respecta a los procesos de percepción de la ética en función de la cultura, pero estas cosas deben permanecer, esta es la ética de los valores. Estamos viviendo una profunda crisis ética. Es la crisis ética que hace con que nosotros rompamos los lazos sociales, que hace con que nosotros no seamos capaces de establecer alianzas intergeneracionales. Somos seres capaces de romper la ética según los intereses diferentes que tengamos para establecer lazos sociales. Cuando perdemos lazos sociales, dejamos de ser seres humanos. Somos humanos porque somos seres éticos, porque somos seres estéticos, somos seres cognitivos. Por eso somos humanos. Y cuando rompemos esos lazos sociales, dejamos de importarnos con el futuro. Y dejamos de, y estamos num prefeito colapso, de dar importancia porque, al futuro y rompemos Arendt, todos los lazos. Porque como dice Hannah Arendt, que temos la única perenidade da morte. Perenidad que tenemos a es la perenidad de la muerte. La vida solo es vida porque es sucesiva porque sucesible. Y solo es sucesible porque existen medios que promueven y sustentan la vida en la Tierra. Cuando rompemos el lazo social, rompemos con el sistema ético que hace con que la mediación en diferentes intereses. Todos tenemos intereses. No es malo tener intereses, todos lo tenemos. Quien lo diga que no tiene, está mintiendo. Usted no es una hoja en blanco, usted no es un aspárrago. Si no, dejemos así, como si fuéramos una hoja en blanco. Somos humanos porque nosotros somos humanos porque somos capaces de establecer lazos sociales y importarnos con el futuro de aquellos que todavía no han nacido. Vivemos una grave crisis. Vivemos una grave crisis. Crisis ética que faz con que se separe la crisis de ética. Es la crisis que dos valores de ecología que y sociología que hace con que se leve, se tenha modelos que nos levam modelos a destruir que nos conducem a destruir recursos de milhares de anos por las ganancias de algumas décadas. Eu posso dar um décadas. Exemplo. Yo vocês aqui exemplo. Devem ter os de vocês. Ustedes aquí deben tener los suyos. No Brasil. En Brasil. Em 95. En el año 95. Chegamos a 29 milhões a 29 de quilômetros milhões quadrados, milhões de quilômetros não, quadrados 29 mil quilômetros quadrados de área devastada na Amazônia em 2004 no segundo ano do governo do presidente Lula, o segundo maior Lula, desmatamento el segundo más grande 27 deforestamento de la Amazonía, 27 mil kilómetros cuadrados. Yo ya era ministra y tuvimos que desarrollar un plan y tomar medidas para combater el desmatamiento. Establecer medidas para combatir el deforestamiento. Fizemos el plan y lanzamos el plan en 2005, el desmatamiento cayó para 18 mil kilómetros. El deforestamiento se en 2006 para 12 en el 2006 y el resultado es que el año pasado, 12, gracias al plan, y el año pasado, gracias a este menor, plan, 4.000 kilómetros fue 4.000 kilómetros cuadrados. En 10 años reducimos cerca de 80% en dos años del desmatamiento de la Amazonia, se redujo el 80% de la deforestación, de CO2, lo que fez con que el Brasil reduciendo 4 billones de toneladas. Asumir metas de reducción
Y el Brasil fue el primer país en lograr la reducción de carbono. Con más del 80%, como una gran esperanza para todo el mundo. La ética de circunstancias hizo con que, después de 10 años de deforestación y disminución en la Amazonía, gracias a este plan, este plan fuera golpeado a muerte. Cambiaron la ley, el código forestal, para 47 millones de hectáreas ilegalmente, deforestadas, dando un sinal trocado para quien dando una señal equivocada para quien ocupa estas tierras y que las pueden invadir, que ellas serán legalizadas por el Congreso y con el apoyo del gobierno. Lamentablemente, para mí eso es ética de circunstancias. Destruir recursos de muchos años apenas por una ganancia de algunas décadas. La Amazonía es responsable por las lluvias no sul, no sudeste, en el no norte, en todas las regiones. O Instituto de Pesquisa da Amazônia, o Projeto os Rios Voadores. En los proyectos de rios. Si no fuese a Amazônia, toda essa si no fuera por la Amazonía, un deserto. Toda esta región sería gracias a ella que tenemos chuva. Es gracias a esta región amazónica que tenemos lluvias, 20 millones de toneladas de agua, lluvias por día. Exactamente. Eso significa exactamente matar, nuestra gallina de los huevos de oro. Ustedes deben tener aquí sus problemas. Yo apenas estoy diciendo uno en el caso de Brasil. ¿Y por qué yo digo que esto tiene que ver con la crisis de valores? Y por parte de los problemas que porque buena parte, gran parte de los problemas que afrontamos ya tienen respuestas técnicas. Lo que falta es el compromiso ético. Lo que hace falta es el compromiso ético para implementarlos. Tenemos respuestas técnicas para alfabetizar personas. Porque tenemos millones de personas que son analfabetas. No son por los problemas técnicos. Tenemos grandes educadores. Y ustedes tienen los suyos. No son problemas técnicos, no son problemas técnicos, son problemas éticos. Para mudar un modelo de desarrollo, para cambiar el modelo de desarrollo, es necesario comprender que la sostenibilidad, además de no ser únicamente el verde por el verde y lucha socioambiental, como dice Emmanuel, como dijo Emmanuel, es un proceso que es necesario cambiar nuestra percepción. No es un problema puramente ambiental, no un problema simplemente social, ambiental, es económico cultural, y es social, en cultural, aspectos, en todos los aspectos. Para além pero sobre todo, para más allá de una manera de ser, es una manera de deberes de ser. Siempre es una visión social. Siempre que me preguntan en Brasil si soy de derecha, de izquierda, de centro, de lado, de arriba, de abajo, Yo respondo que ni una cosa ni otra, porque eso ya no dice mucha cosa, porque eso ya no dice nada en Brasil. Yo respondo ya que no soy sustentabilista progresista. Sustentabilista progresista. Porque existen los sustentabilistas conservadores. Porque hay los sustentabilistas conservadores, si estiver bien el medio ambiente, que si está bien economía, el medio ambiente está y la economía está bien. El planeta está salvo, el planeta está se salvo. Salva y la economía está salva. No se preocupan con la distribución, no se preocupan con la distribución de la riqueza, con los que no tienen, con los que no saben, con los que no pueden, para que un día sepan, puedan y tengan. Son sustentabilistas progresistas. Pero eso es una visión de mundo, una idea de vida. La sustentabilidad no es una manera de hacer, de ser, es una visión de mundo. Es una visión integradora. No es una lucha de un partido, de un sindicato, de una persona. Tiene que ser una lucha de la civilización. Si estamos viviendo cinco crisis económicas, social, ambiental, política, de valores, llego yo a la conclusión de que tenemos una crisis civilizatoria y esas crises no son fáciles de ser afrontadas. Nosotros no tenemos un conocimiento de eso para afrontar. Los griegos colapsaron, los romanos colapsaron, los egipcios también, las civilizaciones precolombinas colapsaron. No tenemos un acervo de experiencia. Con una diferencia, ellos colapsaron en momentos diferentes. Con una diferencia, que ellos colapsaron en diferentes momentos. Uno estaba floreciendo, otro estaba
Donde uno florecía, el otro estaba muriendo. Nosotros estamos todos integrados. Y hasta la población indígena más distante, en mi país, tenemos todavía 38 pueblos que no han sido contactados. Dicen que nuestra más grande riqueza es el presal. Pero no, son estos pueblos. Este es nuestro más grande tesoro. Pero ellos están también dentro de esa crisis. Y cuando yo hablo de esta forma radical, yo no quiero dejar aquí no meio de pessoas tão jovens que entre ustedes que son tan jóvenes, que son tan importantes, personas que necesitan tener esperanza, no una esperanza alienada. Estamos viviendo un momento de dificultad, pero lo que yo digo que es diferente y que nos puede dar esperanza es de que, aunque ellos hayan colapsado, yo tengo una percepción de que tenemos una ventaja muy grande respecto a ellos, aunque el colapso sea global. Yo creo que ellos no sabían que vivían crisis civilizatoria, pero nosotros sí sabemos y podemos tomar las medidas. Los romanos entraron en crisis porque tenían tanto suceso que colapsaron. Y la gran parte, la mayoría de ellos entran en colapso porque están en suceso. Desde la revolución, nos llevó al máximo en términos de ganho. Eso nos ha conducido un máximo en ganancia y tenemos el desafío de sacar los efectos indeseables sin perjudicar los avances que deben ser preservados. Pero intentando suprimir los límites que la naturaleza nos da, llegamos a una paradoja, al límite de la propia naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer para sentirnos libres todavía, productivos en un planeta limitado? Este es un gran desafío para la civilización y la humanidad. Por eso esta no es una lucha de un grupo, de un partido, es de todos nosotros. Cuando las personas me preguntan si soy optimista o pesimista, yo digo ni optimista ni pesimista, únicamente persistente, porque es de nuestra persistencia que vamos a encontrar las respuestas. Pero para eso tendremos que cambiar el modelo de desarrollo. Las Naciones Unidas trabajan con cuatro dimensiones de sostenibilidad. El modelo para ser sostenible necesita ser del punto de vista económico, transformando ventajas comparativas en competitivas. Y en América Latina tenemos muchas ventajas comparativas. Tenemos gran cantidad de minerio, terra fértil. Solo el Brasil tiene 22% de las especies vivas del planeta. Una gran diversidad cultural y una población todavía de máximo 500 millones de habitantes. Tenemos muchas ventajas comparativas. Para ser sostenible desde el punto de vista económico, tenemos que conseguir nuevos productos, materiales, nuevas bases de conocimiento para seguir siendo prósperos económicamente. Modelo para ser sostenible para las Naciones Unidas debe ser desde el punto de vista social, cambiando las riquezas en bienes y servicios que puedan alcanzar toda la población. Un modelo que concentra riqueza no es sostenible. Un modelo para ser sostenible necesita ser también desde el punto de vista social. Si tenemos un modelo de desarrollo que homogeniza todas las culturas, que elimina las diferencias, eso no es sostenible. Luego entraremos en una erosión cultural. Ustedes que son biólogos saben que si no se renueva el banco de germoplasma de una especie que fue clonada, llega en un momento que ella entra en una erosión genética. Nosotros podemos entrar en una erosión cultural porque todo está quedando igual. Está haciendo lo mismo. Las Naciones Unidas trabajan sobre ese punto, pero fue la última dimensión que ellos integraron. Un modelo para ser sostenible debe ser desde el punto de vista ambiental, simple, para atender nuestras necesidades sin comprometer la atención de las necesidades de los que no han nacido. Los africanos tienen un proverbio bonito para describir la sostenibilidad. Ellos dicen que nosotros no dejamos la tierra de herencia para nuestros hijos y nietos. Nosotros la tomamos prestada. Y si la tomamos prestada,
prestada, la debemos devolver en condiciones mejores o en mejores condiciones, pero el problema es que estamos dejando el mundo cada vez peor para nuestros hijos y nuestros nietos. Esto es sostenibilidad ambiental. Yo agrego otras tres dimensiones a estas cuatro de las Naciones Unidas. El modelo para ser sostenible debe ser del punto de vista estético. Hay cosas que deben ser preservadas, no por valor económico, pero por el valor simbólico, cultural, por la belleza de imagen, por la belleza en sí. Y que esas riquezas sean naturales o producidas por el hombre, guardan y son constitutivas de nosotros. Un modelo para ser sostenible debe ser del punto de vista estético. La gente dice, ay, eso es superfluo. No, eso no es superfluo. Yo digo que nosotros en Brasil tenemos, en Río de Janeiro, tenemos la piedra muy grande, que es el pan de azúcar. Imagínense, en esos momentos de Copa del Mundo, de Olimpiadas y muchos eventos que se hacen, si alguien tuviera la idea de transformar esta piedra grande en otra cosa para ganar plata, pero los brasileños no dejaríamos, y si lo dejáramos, la humanidad no dejaría, porque eso es parte del patrimonio paisajístico del mundo, de la humanidad, es la dimensión de la sostenibilidad estética. Y un modelo para ser sostenible debe ser del punto de vista ético. Buena parte de los problemas que afrontamos no son problemas técnicos, son éticos. Hay una pesquisadora brasileña, Nadia Bossa, que dice, la realidad contesta en la lengua en que se le pregunta. Si la lengua en que se le pregunta para la realidad es el lenguaje de la ética de circunstancias, entonces nuestra actitud respecto a la crisis ambiental global, para los problemas vividos en la civilización, ellos no tendrán la potencia para cambiar. Si la respuesta es de acuerdo a la ética de los valores, que busca medios para promover medios sostenibles en la tierra, eso nos ayudará a mediar nuestros intereses. No es errado tener intereses. Colombia tiene intereses y Brasil también. Pero cuando alguien quiere sobreponer su interés de forma ilegítima, es lo malo. No es malo tener plata. El problema es cuando el dinero se vuelve un fin sin medios. Cuando él es un fin en sí mismo. Es la ética que hace la mediación de todo eso. Y eso es la sostenibilidad. Ética. Un modelo para ser sostenible debe ser del punto de vista político. Cometemos muchos errores porque creemos que vamos a elegir un salvador de la patria para hacer las cosas para la sociedad. No existen salvadores de la patria. La patria es una construcción de todos que se ponen en lugar de sujetos políticos responsables. Los gobiernos, las empresas tienen más responsabilidades, pero nosotros tenemos responsabilidades. En Brasil, siempre que dicen, que me dicen a mí sobre el problema de la corrupción, mientras la corrupción sea problema de Dilma, ese problema va a ser feo, grave. Cuando él se transforme en nuestro problema, va a disminuir. Y mientras el problema del medio ambiente sea solo de las empresas, va a ser muy difícil. Cuando se transforme en un problema de todos nosotros, nosotros tendremos que dar las respuestas. Esto es la dimensión de la sostenibilidad política. Pero yo dije que la sostenibilidad no es una forma de ser apenas, es una manera de hacer. Nosotros traducimos que, y decimos, yo digo que el cambio vendría si visitáramos nuestras raíces civilizatorias. La humanidad caminó hasta poco tiempo orientada por el ideal del ser. Fue el mercantilismo quien subvirtió, quien nos llevó al ideal del tener y de hacer. Pero los griegos querían ser sabios y libres. Los romanos querían ser grandes y fuertes. En la Edad Media, en que pese los muchos pecados que se cometieron a nombre de la santidad y las enormes atrocidades, las personas querían ser santos. El mercantilismo nos hizo despertar, subvertiendo todo.
subversionando todo. El comerciante quiere una arte y hizo comercio. Virou fazer igreja, fazer fiéis, y el santo hizo iglesias. Y nosotros llegamos a la década de 60. Y nosotros hemos llegado a la década de 60 y la relación amorosa entre dos personas que se aman se transformó en hacer el amor. Se redujo a hacer el amor en una cosa donde se hace, Es necesario crear un lugar donde poner todo eso. Y nosotros hemos creado un hueco negro que se llama consumo. Nosotros hacemos y consumimos y el planeta ya está en rojo, en el 50%, y no paramos de construir. Porque tenemos una capacidad infinita. Y esa subversión do ideal de desear ser y esta subversión del ideal de ser para el ideal de tener, hace con que deseemos infinitamente tener cosas y el planeta no soporta eso. Es necesario tener un, una locomoción, trasladar esas cosas para que seamos felices, tener el conocimiento. Ese deslocamiento, ese traslado. Ninguém pergunta para uma criança o que ela vai fazer quando nadie pregunta a un niño qué hará cuando crezca. A criança o que ela quer ser. Nosotros le preguntamos qué quiere ser cuando crece, cuando crezca. Y la pregunta ser como raça humana, o que queremos ser que como se nos dice es qué queremos ser como raza humana, como civilización, como colombianos, como brasileiros. ¿Qué es lo que queremos ser? Ajudar y esto puede ayudar a crear nuevos ideales identificadores, que no sea la lógica del dinero por el dinero, del poder por el poder. Finalmente, que nos ayude a tener un modelo que nos haga prósperos económicamente, socialmente justos, ambientalmente sostenibles, culturalmente diversos, políticamente democrático. Es la idea de comunidad sostenible. No es un esfuerzo que se hace por un grupo. Tiene que ser un esfuerzo de la civilización. En Brasil tenemos un grupo de rock que tiene una frase en un álbum de sus músicas que dice, todos al mismo tiempo, ahora. La lucha por el desarrollo sostenible es una lucha integradora. El trabajador necesita aire puro, el empresario también. El joven necesita agua potable, el idoso también, el viejo también. La mujer necesita tierra fértil, el hombre también. Es una lucha integradora. Esa gran transformación para la crisis civilizatoria en la forma de una ruptura abrupta. Eso hacerlo de la noche a la mañana no es mágico. Hay que hacer grandes inversiones a largo plazo para lograr esas transformaciones. Pero también no es una transición demorada, como hicieron en Río más 20 y ahora como se hace en Polonia. Porque el planeta no tiene tiempo. Para mí, vendrá en una forma de mutación, posibilitadora, donde los nuevos ideales identificatorios de un mundo sostenible, con dimensión económica, social, cultural, nos ayudará a tener nuevos proyectos identificatorios si la realidad es políglota. Vamos a hacer nuevas preguntas hoy para producir energía, carbón, petróleo y gas. Pero esta realidad políglota dice que es posible producir del viento, del sol, de la biomasa y del agua, con otras cosas sostenibles. Cambiar el modelo de desarrollo es una tarea de todos los países y estamos en una carrera de 4x4. Y en este sentido la política tiene un papel importante. Porque ya no se trata, ya no es una política a corto plazo para alargar nuestro plazo en la política. Se trata de política a largo plazo en nuestros cortos plazos políticos. Es una política donde cada uno conduce el mando hasta donde pueda y donde quien va a gobernar es la sociedad, pero se necesita tener una agenda estratégica perseguida por todos los gobiernos, sin importar cuál sea el partido. Con esta idea podremos sí preconizar que es posible tener esperanza, es posible tener un modelo de desarrollo en todas sus dimensiones y la América Latina tiene un papel importante en todo esto. Y para nuestro caso en Brasil, no tenemos ninguna duda de que tenemos que contribuir enormemente y debemos hacerlo.
pero para nosotros debemos tener, pero de para eso debemos tener una visión e integrar diferentes sectores y dejar de separar economía de ecología. Quiero decir una frase de Daniel que para mí fue muy inspiradora. Él dijo que nuestra generación, que tenemos un poco más de experiencia, ha luchado por la libertad, creyendo que con la libertad lograda podríamos tener y construir el futuro que quisiéramos, que quisiésemos. Y ustedes, jóvenes, tienen que usar la libertad que hemos conquistado para luchar para tener un futuro. Es una lucha completamente mayor, más grandiosa. Y para esto vamos a necesitar de todos al mismo tiempo. Y ahora, yo tenía 16, 17 para 18 años, cuando un conflicto de tierra muy grave en mi estado de Acre, como dijo Manuel, estaba sacando la tierra de la gente de sus tierras y los indios y la gente para proteger esas tierras y sus posesiones, necesitaba enviar alimentos para que ellos pudieran resistir. Pero los guardianes de esa gente estaban allí y no les permitían que ellos pasaran. Y yo, con otra persona más joven que yo, íbamos en una pequeña canoa, en una pequeña barquita, llevar mantimientos para esas personas, alimentos. Y ellos nos dieron importancia para esas dos mujeres jóvenes, flaquitas, en un pequeño, en una pequeña embarcación que no representaban ninguna amenaza. Pero nosotros estábamos llevando alimentos para los seringueros, los sembradores de caucho. Algunos meses se pasaron y hemos ganado el conflicto. Cuando yo ya tenía unos 25 años en una reunión como esta de la pastoral, yo decidí conseguir una estrategia para ser elogiada. Entonces, humildemente dije para el obispo, ¿cómo tuvo coraje de enviarnos para aquel conflicto, tan flaquitas, tan pobrecitas, inexpertas? Claro que yo quería que él dijera que nosotras éramos muy llenas de coraje, que éramos valerosas, que éramos como el Mesías que iría a salvar a esas personas. Y él muy rápidamente me miró y me dijo, hija mía, cuando no se tiene a quien mandar, se manda cualquiera. Y en aquel día yo he aprendido una lección muy importante que cargo conmigo hasta hoy. Cualquier uno puede hacer muchísima cosa. Hacer lo que todos dejan de hacer fue como cualquier uno que me he lanzado al desafío para candidato de la presidencia de la República, defendiendo un tema que los políticos quieren estar lejos, con 1:25 en la televisión. Pero conseguimos casi 25 millones de votos. Y quiero decirles a ustedes que para esta militancia de la civilización y cambiar el modelo, los jóvenes son muy importantes porque ellos tienen una cosa maravillosa. Ellos sueñan, son soñadores. Si yo no fuera soñadora, no estaría aquí. Si yo fuera pragmática y pusiera todo en la punta de un lápiz, yo no estaría aquí. Porque como alguien que nace en un sistema de semi-esclavitud y pierde la mamá a los 14 años, que es analfabeta hasta los 16 años, que tiene cinco malarias, hepatitis, leishmaniosis, y va a poner en la punta de un lápiz, bien, yo voy a la ciudad porque tengo la oportunidad de, quién sabe, un día conversar con las personas en América Latina y sobre el medio ambiente, ser ministra del medio ambiente, senadora. Si yo fuera pragmática, eso nunca hubiese ocurrido. Entonces, que sean soñadores ustedes, no sean pragmáticos. Hagan su trabajo, el trabajo de cualquier uno, y haremos el cambio que Brasil y Colombia necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marina. Creo que
esas palabras y esas experiencias tan inspiradoras le dejan a todos los que están aquí presentes y los que nos están siguiendo en línea también, porque hay una transmisión en línea, gracias a los que nos han ayudado aquí a organizar este evento, se está transmitiendo y nos están pudiendo escuchar en otros puntos de América Latina. Y creo que todos quedamos muy inspirados, quedamos muy movilizados y también con el compromiso de luchar y de soñar por una realidad distinta, por un nuevo paradigma. Entonces, ahora está previsto tener un intercambio con todos ustedes. Marina va a contestar las preguntas que ustedes quieran hacer y vamos a darles la posibilidad de intercambiar con ella también y de preguntar más profundamente aquellas cosas que ustedes deseen. Entonces, tenemos más o menos unos 45 a 60 minutos de preguntas. Entonces, tienen la palabra ustedes para poder preguntar y para poder intercambiar. Entonces, la palabra con ustedes. Vamos a hacer simplemente levantando la mano. Quien levante la mano hace su pregunta y entonces iniciamos así. No sé si hay un micrófono que pueda o se puede escuchar. Sí. Y por favor, si pueden hacer las preguntas con un poco de pausa, o sea, calmadamente para que Marina pueda entender y pueda responderles. Acá hay una. Acá hay una y vamos a ir viendo. Acá hay una primero. Y luego allá. Acá la señora de acá, Marina. Ah, sí. Duro. Cuando asumimos el gobierno ese alto índice de con el alto índice de deforestación, llevamos en mi equipo una propuesta al presidente Lula que un problema de esta magnitud solamente podría ser afrontado si fuera una acción liderada por el centro del gobierno, porque requeriría de una acción integrada de varios ministerios. Entonces hemos concebido un plan con base en tres directrices: ordenamiento territorial y fundiario, combate a las prácticas legales y apoyo a las prácticas sostenibles. Y hemos llevado el programa para ser coordinado por la Casa Civil, porque un ministro no puede movilizar al otro, porque son relaciones iguales. Pero el presidente de la República tiene el poder de llamar a todos, de convocar a todos. Entonces, el presidente Lula estuvo de acuerdo en coordinar el proyecto por la Casa Civil y involucramos 13 ministerios para trabajar juntos. Infelizmente, la directriz que anduvo más fue la de las prácticas ilegales. Para lograrmos esta disminución, hemos creado 24 millones de hectáreas de conservación frente a la expansión predatoria. Hemos aplicado 4 millones de multa. Fueron aprendidas 4 millones de metros cúbicos de madera y 725 personas involucradas en crímenes ambientales, entre ellas 120 funcionarios del propio organismo ambiental. Además de que hemos sellado el crédito para todos los ilegales y fue inhibida 35.000 propiedades de grilaje. La deforestación empezó a caer y salimos de 27.000 kilómetros cuadrados para 4.000 el año pasado. Pero infelizmente el código se cambió, el código forestal cambió y ahora ya no hay esas medidas para seguir siendo implementadas, porque era una política transversal. La política ambiental solo tendrá suceso si es una política en todos los sectores liderada por el centro del gobierno para ganar prioridad. Buenas noches, muchas gracias por la charla. Mi pregunta está relacionada con la anterior y es ¿qué modos de vida alternativos para personas
en regiones marginadas donde se presenta la deforestación ofrecieron como herramienta precisamente para evitar la deforestación? Brasil en los últimos años tuvo cosas muy importantes. Hemos logrado reducir en los últimos 10 años la pobreza de forma significativa. Alrededor de 30 millones de personas en los últimos 10 años salieron de la extrema pobreza. Estas personas son sobre todo personas que viven en regiones urbanas y que hacen parte del programa Bolsa Familia, que es muy significativo para las poblaciones aisladas que viven en esas áreas de fragilidad. Gracias a estas ideas del socioambientalismo, Brasil ha contribuido con conceptos de reserva extractivista, asentamientos extractivistas, que son modelos diferentes de los módulos de la reforma agraria. Los módulos de la reforma agraria, hay que quitar la tierra para sembrar los modos de modelo de asentamiento extractivista, reserva extractivista, donde se hace el manejo de recursos de forma coasociada. Se hace uso de la pesca, de la castaña, de la seringueira, de las nueces, hasta la explotación de manera de madera en baja escala, y eso posibilita una renta más grande. Y hace con que las personas tengan que hacer las labores tradicionales donde hay una durabilidad máxima de 8 años y ya hay que tumbar una nueva área. Infelizmente, estos programas hoy afrontan algunas dificultades, pero estos son modelos alternativos que pueden resultar cuando se asocian y se acompañan de políticas de salud, educación, transporte para sus productos. Gracias, Marina, por la provocación y por la inspiración. Me quedo con tu crisis política porque creo que es algo de lo que podemos hablar ahora. Hace una semana han habido elecciones en Chile y en Chile hemos tenido muchísimas movilizaciones de estudiantes, muchas. Y sin embargo hemos tenido 50% de abstención electoral. Y tenemos 4 representantes jóvenes en el Parlamento chileno en distintas fuerzas políticas. Y muchos de estos movimientos sociales, jóvenes, que vos llamas activismo atoral, lo hemos tenido en México, lo hemos tenido en Brasil, lo hemos tenido en Estados Unidos, lo hemos tenido en Colombia aquí también. Pero el momento de la decisión y del cambio y de la participación política, esos movimientos atorales desaparecen o se hacen difusos o, como dices, como no creen en la institución establecida, deciden no participar. Tú has tomado la decisión de conformar un movimiento político en Brasil y agradecemos que te estés dando el tiempo para estar en Colombia en una época electoral en Brasil. ¿Cómo haces para convertir esos movimientos en Brasil, ciudadanos orgánicos y movimientos políticos, en ciudadanos de jóvenes que quieren asumir el desafío, ya sea creyendo en vos o en otra fuerza política, pero optando por la construcción? De estar en las calles a construir institucionalidad. En tu rol de liderazgo en Brasil, ¿cómo puedes convertir esa fuerza en algo concreto? No es un desafío fácil, porque esa crisis política está apenas empezando. En la búsqueda de una actualización en la visión, en los procesos y en las estructuras. En este momento hay muchos esfuerzos en varias partes del mundo de hacer esa actualización, de manera a integrar este nuevo activismo
alguna amalgama institucional, como un proyecto colectivo. Pero esto es apenas el inicio. En Brasil, la red de sostenibilidad es el primer esfuerzo de hacer esa actualización. Pero tenemos iniciativas en Italia y en varias partes del mundo. Pero yo creo que este es el momento que tenemos que tener la tranquilidad, no de querer cortar, capitalizar, más de querer canalizar todo lo que ocurre. Entonces, mi actitud es muy de respeto con esos movimientos y al mismo tiempo de trabajar para que tengamos una actualización en el proceso político brasileño. Nosotros hemos vivido esa experiencia a finales de la década de 70 y 80. El Partido de los Trabajadores fue un partido transformador que reemplazó una estructura completamente anacrónica del sindicalismo y de los partidos políticos y que trajo grandes contribuciones. Sin embargo, ahora está estagnado y es necesario que haya una nueva actualización. Pero no es apenas en Brasil, ella está ocurriendo en todo el mundo por la crisis política. Yo todavía no sé cómo será, pero seguramente ya no es más la idea de un puerto seguro en donde usted tiene su partido dando un apoyo a todo. Es más como un ancla. La diferencia entre el ancla y el puerto es que el puerto yo debo estar ahí, tengo que quedar atado ahí. Y el ancla está en mí misma. Si estoy de acuerdo, yo alzo mi ancla y voy adelante. Si yo estoy en desacuerdo, yo dejo mi ancla ahí y no me muevo. Y eso es lo que están haciendo los jóvenes, porque están viendo el mundo en colapso y parece que nadie hace nada. Entonces hay una justa relación de desconfianza. Pero al mismo tiempo yo veo que hay un gran deseo de luchar por un mundo mejor. Y cuando hacen sus banderas fragmentadas en una polifonía de voces, algo está presente en ellos, que quieren un mundo mejor. Y esto ya es suficiente para que se tenga una nueva amalgama política y una actualización del proceso. La historia nos ayudará a hacerlo. Estamos empezando apenas y viviendo la propia crisis. Es distinto operar estando y siendo parte de ella. Bueno. Tomando como el concepto de crisis ética que hablaba en la charla, ¿usted qué opina de la crisis ética de la civilización que está generando un capitalismo verde queriendo ser supuestamente ambientalmente sostenibles? Es el capitalismo verde entendido como darle un precio económico a algo que solo tiene es un valor moral. Cuando trabajo con varias dimensiones, social, ambiental y políticas, ética, estética, en fin, señalizando claramente que se trata de hecho de un nuevo modelo. Yo señalizo que es un nuevo modelo, no simplemente de poner verde todo lo que hay ahí. Entre tanto, yo creo que muchas cosas que ahí están necesitan ser tener un nuevo significado. Por ejemplo, yo no creo en modelos homogéneos. No hay como transformar toda la gente en agricultores. No hay forma de que todos sean extractivistas. Aquí hay un modelo de economía diversificada. Y de la misma forma en que somos diversificados culturalmente, socialmente, tenemos varios ecosistemas. La economía no tiene que ser homogénea. Hay un lugar para el extractivismo, hay un lugar para la industria, hay un lugar para la agricultura familiar, hay un lugar para muchas formas de ser y estar en el mundo. Hay límites para tener, para este consumo, pero no hay límites para ser. No hay límites para ser más generoso, para ser más solidario, para ser más cooperativo. Yo creo, de hecho, en otro modelo, no únicamente en la idea de cómo vamos a hacer
para de alguna forma poner verde lo que está ahí. No es sostenible. Hay que tener un cambio profundo. Insisto, este cambio no vendrá con una revolución, porque no es mágica, no es magia. No se puede creer que de la noche a la mañana que todo va a ser sostenible, pero no es de la forma en que se está haciendo. Yo creo en una mutación posibilitadora. Y si las empresas hacen su parte, los trabajadores hacen su parte, tendremos un nuevo modelo, un modelo sostenible, sociedad sostenible. Eso es lo que es más importante. Marina, muchas gracias. Primero, como colombiano y como profesor que desde hace también mucho tiempo he seguido sus enseñanzas. La pregunta es, América Latina es uno de los grandes depósitos de la diversidad biológica del mundo y ha servido de impulso para el desarrollo de muchos productos a nivel internacional de las grandes farmacéuticas, de las grandes empresas de producción de alimentos. Y uno de los principales asuntos por resolver dentro de la Convención de Diversidad Biológica es la distribución justa y equitativa de beneficios. Un ejemplo en Brasil que siempre nos ha llamado mucho la atención es que hace 60 años Brasil exportaba el 90% del caucho, del Hevea brasiliensis, y hoy exporta menos del 20% porque se produce en mejores condiciones y productividad en otras partes del mundo. Desde la perspectiva de la crisis política y desde tu visión, ¿qué recomendación hay para generar una distribución justa y equitativa en una América Latina rica en biodiversidad, pero lamentablemente pobre en distribución de ingresos? Para hacer uso sostenible de la biodiversidad es fundamental que se tenga a partilha justa y equitativa de beneficios, una partición equitativa de beneficios, el consentimiento previo informado de la población local, que tiene conocimiento asociado a los recursos. El problema es que Estados Unidos nunca ratificó la convención y aún los países que han ratificado no trabajan para implementar esta parte de distribución de los beneficios. Brasil siempre ha asumido excelentes posiciones en planos internacionales respecto a la partición de beneficios. En Nagoya ayudó a liderar un proceso rico que nos ayudó, nos condujo a algunas salidas. Lamentablemente no hace lo mismo cuando se trata de hacer la reglamentación interna. En el 95 presenté un proyecto de recursos genéticos, el primer proyecto que presenté como senadora, que no fue aprobado hasta hoy, y no fue aprobado porque la agricultura, la industria farmacéutica, de cosméticos y tantos otros no están de acuerdo con que se tenga el consentimiento previo informado de las poblaciones y de que se pueda pagar por sus conocimientos y por sus recursos genéticos, lo que es una gran contradicción. Porque el uso sostenible de la biodiversidad y la creación de nuevos productos y materiales puede ser una fuente de riqueza para evitar la explotación de madera y de agricultura sostenible. Hacer inversión en tecnología e innovación, siempre considerando saber el saber de las poblaciones tradicionales, que a partir de ellos conseguimos más ventajas que si salimos investigando aleatoriamente las especies. A cada especie investigada aleatoriamente se necesita por lo menos 10.000 muestras. Cuando partimos de indicaciones de la población tradicional, apenas se necesitan 1.000 muestras, lo que disminuye significativamente el trabajo. Y esto comprueba que es una ciencia, pero no en base a los conceptos de cierto y errado, pero en el conocer narrativo de aquellos que saben, sobre todo hacerlo. Perfectamente es justa la demanda de que implementemos la biodiversidad en el aspecto de la partición justa de los beneficios. Hola,
Buenas noches. Actualmente en Colombia se está planteando asumir un modelo de agricultura muy parecido al que realizó Brasil de los cerrados. En este caso, pues, ya que estuviste muy cerca, digamos, del gobierno, ¿realmente este modelo contribuye al modelo de seguridad alimentaria o simplemente es una respuesta al mercado de alimentos? Teniendo en cuenta, pues, que realmente, como digamos, mundialmente estamos cultivando más alimentos de los que realmente estamos consumiendo. Bien. Bien. Brasil. Brasil es un país que tiene una gran área, que tiene una gran área de agricultura. Tem cerca de 300 y 50 millones alrededor de 350 millones de hectáreas de área productiva con 51 millones en reposo. Además de eso, hay alrededor de 60 millones de área degradable que puede ser recuperada. Y en la Amazonía tenemos alrededor de 125 mil kilómetros cuadrados con pecuaria improductiva, si utilizamos la tecnología disponible hoy en Embrapa, podríamos duplicar nuestra producción y tener más de 17 millones de hectáreas para cultivos agrícolas. Si nos inspiramos en lo que ocurrió en el Cerrado, es fundamental que, como hablábamos esta mañana, Emanuel y yo, que se verifiquen cuáles fueron los errores cometidos en Brasil, sobre todo respecto a los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad, porque es posible tener muchas lecciones a ser aprendidas, pero que no se repitan los mismos errores que pasaron en Brasil, que fueron ocupando el Cerrado sin poner atención de que allí tenemos una fuente de suplemento de agua para todo el norte del país, en gran parte de nuestro país. Hay un proverbio chino que dice que sabios son los que aprenden con los errores de los demás. Estúpidos son los que no aprenden con sus propios errores. Nosotros hemos cometido errores y ustedes pueden ser sabios aprendiendo de nuestros errores y que no repitan los errores que se practicaron en Brasil, hasta porque al principio no se tenía el conocimiento ni la tecnología. Hoy sí lo tenemos, pero ya quedamos con la boca torcida de tanto utilizar la pipa de una misma forma. Pero podemos aprender. Y si podemos hacer algo es no repetir los errores con las poblaciones locales, con los recursos hídricos, con el suelo, que puede tener problemas de compactación y otros problemas que se pueden evitar. Y Embrapa tiene el conocimiento y la tecnología y acuerdos de cooperación. Aquí tenemos la embajadora. Podemos hacer protocolos de cooperación porque hay una base de conocimiento elevada de muchos biólogos brasileños que se puede aportar a todo eso. Alterar un poco la pedida de la palabra, porque aquí hay una, la embajadora quiere también hacer alguna pregunta, porque tenemos una pregunta de dónde, Vicky. De Bolivia, tenemos una pregunta de Mónica Castro de Bolivia, que okay. Está viendo en línea. Entonces estamos con la conexión y que se nos va a ir cualquier rato la batería, entonces vamos a dar prioridad a esa pregunta, por favor. Entonces su pregunta es, si referirse a una crisis civilizatoria implica un cambio total de las bases sobre las cuales debemos desarrollarnos, ¿cuál cree que sería el motor que permitiría afrontar esta crisis y proponer soluciones a la misma? Bien, primero quiero más una vez primeramente quiero una vez más disculparme con las personas de Bolivia por no haber sido posible mi participación personalmente. Estoy feliz de que estén aquí con nosotros. Y para mí, si entendí adecuadamente la pregunta, el cambio más importante y la base más importante de este cambio está, sin ninguna duda,
en los valores, si no somos capaces de tener una nueva visión del mundo, de cómo nos sentimos felices, de cómo nos relacionamos unos con otros, con la naturaleza y con la gente misma, con nosotros mismos, no podremos ser capaces de contornar esta crisis civilizatoria. Y entonces debemos resignificar nuestra experiencia. No se crea un nuevo de un nuevo. Hay una diferencia entre una perspectiva nihilista de que cree que va a crear todo nuevo. La biología nos enseña que el organismo, para afirmarse, necesita preservar algo. Habremos de preservar muchas cosas buenas, pero tenemos que cambiar muchas cosas que nos causan efectos indeseables a punto de destruir la vida en el planeta. Esto solo es posible por la resignificación de experiencias, no la negación de la experiencia. Si se refiere a los valores, yo diría que es fundamental que tengamos la percepción de que no somos resultado producto de lo que el pasado nos hizo. Nosotros somos resultado y producto de lo que hacemos con el pasado. Esa frase de Sartre: no somos resultado de lo que el pasado hace con nosotros, somos resultado de lo que hacemos con el pasado. Y si hicimos algo que nos condujo hasta un pasado que hoy hace con que el planeta esté amenazado, hacer algo con ese pasado nos da una prerrogativa de la transformación y de la esperanza. Si fuera yo resultado y producto de lo que el pasado hizo conmigo, yo no estaría aquí. Pero haber hecho algo bueno con el pasado difícil y triste me hace estar aquí lleno de esperanza. Cuando debatimos aquí con la cantidad de personas jóvenes, es para hacer algo con este pasado. Pero para esto hay que cambiar, sí, nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, y de buscar formas de sentirnos felices, creativos, productivos, produciendo una especie de descontinuidad productiva de lo que está ahí, en el modelo que está ahí. Y traduciendo esto en nuevas acciones, porque no se cambia una visión ni una percepción si no se cambia de actitud. Es necesario dejar de creer que vamos a producir energía de carbón, petróleo y gas. Hay otras fuentes. Dejar de aumentar la producción agrícola para una expansión predatoria de la frontera agrícola. Es necesario aumentar la productividad, proteger las bases naturales de nuestro desarrollo. Existen medios que, como he dicho, no son problemas técnicos, son problemas éticos. Mi nombre es María López, vengo de la revista Semana Sostenible, soy estudiante del MGA. Como usted bien lo menciona, el cambio climático es tal vez de los temas más contundentes de la crisis ambiental. Llegará algún momento en que los protocolos, las cumbres y las grandes convenciones lleguen a convenientes obligatoriedad para los países entendiendo que el cambio climático es un tema de planeta Tierra y no un tema del desarrollo de cada país. De fato, de hecho, el problema de cambios climáticos es como un Armagedón, porque hasta podemos solucionar problemas económicos, sociales, solucionar varias cosas. Si no solucionamos este problema, estaremos en una situación de riesgo de vida, de continuidad de la vida en la Tierra. Entonces, sin sombra de dudas, sin dudas, yo confieso que las expectativas de la sociedad es muy baja respecto a los gobiernos. Entre tanto, parece que se quedan bastante altas, se volvieron muy altas por las propias acciones, y se ve ciudadanos, personas, académicos, empresas que quieren hacer su parte para promover este cambio. Pero hay un esfuerzo que necesita hacerse, que la sociedad dar el
términos de referencia de los políticos. Una agenda que no cambie porque el gobierno ha cambiado, porque cambió un partido, porque son políticas a largo plazo. Alemania, para los patrones de ellos, para los estándares de ellos, no cambian las políticas porque cambió el gobierno. Ellos han decidido que ya no van a invertir en tecnología nuclear. Y aunque cambie el gobierno, ellos simplemente no van a decir, no, vamos a volver a la energía nuclear, porque quien ha dado ese término de referencia fue la sociedad. Cuando seamos capaces de dar un término de referencia, un punto de referencia para los políticos, de que ellos hagan esas políticas a largo plazo, en sus cortos plazos políticos, sin importar de quién es el gobierno, y que la sociedad tenga una actitud diferente. Yo digo que la lógica de la oposición, la situación por la situación, no ayuda, porque la oposición por la oposición solo mira defectos, cuando existen, aun cuando existen cosas que son buenas. Y la situación solo ve aciertos cuando son muy evidentes. Entonces yo creo que debemos asumir posiciones. Y en Brasil, yo repito, si la presidenta Dilma está haciendo un fondo para invertir en educación, yo no puedo estar en contra. Si la política social del presidente Lula para disminuir la pobreza, yo no puedo estar en contra. Yo asumo una posición favorable, pero si cambia la política del medio ambiente, yo asumo una posición contraria. Si somos capaces de hacer una alianza entre nosotros por el desarrollo sostenible, posicionándonos para la integración, para que ella no sea económica solamente, pero también sea social, ambiental y cultural. Bernardo Toro dice que tenemos que atravesarnos culturalmente. Brasil necesita ser atravesado por otros países de América Latina y viceversa. Esta es una integración que nos conducirá a la búsqueda de un nuevo camino, de una nueva manera de caminar. Entonces los gobiernos actuarán con más prisa cuando la sociedad dé a ellos un tema de referencia, un punto de referencia, para que ellos no estén presos y atrapados en un mismo punto. Yo voté en Brasil contra la reelección porque yo creo que es un perjuicio como para América Latina, porque los gobiernos pasan a hacer lo que es necesario para reelegirse y no lo que es necesario para el país. Entonces yo defiendo el fin de la finalización de la reelección, para que cada uno haga su parte en su tiempo, y después quien decide quién será el próximo gobierno es la sociedad. Pero la agenda de la salud, de la educación, tecnología, innovación, de la energía limpia, renovable y segura, de las poblaciones locales, de la movilidad urbana, de todas las cosas que necesitan hacerse, siguen, independientemente de cuál sea el partido político. Esta es mi percepción. Buenas noches, Marina. Te quería primero agradecer enormemente por estar acá. Preguntarte, en un contexto de crisis de los procedimientos políticos, ¿qué tan útil crees amazónica como instrumento para gestionar este ecosistema? Y si crees que existe alguna forma para conseguir una administración conjunta entre los países que comparten. Esos tratados de cooperación e integración son muy importantes como espacio de discusión y debates políticos. Tienen que ser más efectivos desde el punto de vista práctico. Creo que no tenemos la misma efectividad desde el punto de vista de los acuerdos de cooperación que tenemos y con los acuerdos políticos que se hacen, pero hay un rol importante. En la biodiversidad, por ejemplo, no hay como tener una ley en Brasil.
si no hay una ley en los países que también comparten la Amazonía. Porque quien no ingrese por el Brasil va a ingresar por Bolivia, por Perú, por los otros países hermanos que comparten la misma, el mismo bioma. Esto es algo que necesita una ley donde cada uno tiene cosas específicas, pero donde hay un núcleo común, pero que será igual para todos. La biopiratería será combatida y los conocimientos tradicionales asociados a los recursos naturales sean robados por los que vienen y se llevan los conocimientos y llevan esas patentes, y nosotros no obtenemos beneficios para las poblaciones ni para nuestros países. Este es un ejemplo muy bueno de algo que podríamos hacer de forma unida a cada frontera, y ya existe en Brasil y en varios países un modelo de cómo hacer una cooperación entre esas fronteras. Y no es fácil la generación de energía. Si hubiésemos hecho en las hidroeléctricas del río Madeira unos tres barrajes, eso no afectaría a Bolivia. Eso en la época de que yo era ministra, y que el presidente Lula fue convencido de que no se debería hacer una tercera barraje, porque era un recurso compartido y cada uno estaba defendiendo su soberanía, su autonomía, pero en lo que es posible caminar juntos es recomendable. Buenas noches, mi nombre es Paola Godoy, soy bióloga y estudiante del MGA de los Andes. Muchas gracias por estar acá, es un placer tenerla acá. Mi pregunta Yo digo siempre que es fácil defender el medio ambiente en el ambiente de los demás. Difícil es defenderlo en nuestro ambiente. Entonces creo que voy a hablar más de aquello que son las experiencias en Brasil, conociendo que son realidades diferentes, pero en aquello que es posible compartir ayuda. Brasil tiene más de 70 millones de hectáreas de unidades de conservación. El gran desafío es cómo implementar esas unidades de conservación. Estas unidades de conservación ayudan a frenar la expansión predatoria, que ocurre muchas veces. Es una experiencia. Tenemos en Brasil un mapa de las áreas prioritarias para conservación de la biodiversidad. Todas áreas de muy alta relevancia para la protección de biodiversidad están mapeadas en Brasil. Y cuando yo era ministra, el presidente Lula hizo un decreto reconociendo esas áreas. Prioritariamente, las unidades de conservación no se pueden crear en lugares que a veces no tienen nada que ver, porque el interés económico dice, no, aquí no, porque yo quiero hacer más en esta área. Nosotros tenemos un sistema nacional de unidades de conservación, ley de recursos hídricos, ley nacional, que ya es una ley de gestión de florestas públicas, un proceso de ordenamiento territorial que ya está en curso,
y un ordenamiento económico territorial que se hace de acuerdo a la región y que actualmente está frenado. La idea de hacer un mapeamiento por zona es algo bueno. Yo no sé cómo se traduciría acá para ustedes, pero seguramente es algo, es una gran contribución donde hay una mirada para el conjunto de biomas, de ecosistemas, y desde ahí ya se sabe cuáles son las áreas propicias para agricultura, para desarrollo forestal y toda la ayuda que esos mecanismos y esas herramientas nos posibilitan, y fundamentalmente una sociedad movilizada. Liderazgos como Manuel, como Bernardo Toro, como Marianela, como ustedes que aquí están. Es muy importante. En Brasil trabajamos bastante en conjunto para hacer eso. Necesitamos hacer eso más en el contexto de América Latina. Todavía hay un gran alejamiento respecto a las competencias y la acumulación de lo que ocurre en América Latina. Brasil necesita acompañar más y compartir más sus experiencias. Tenemos una de las mejores legislaciones. Aún todavía no tenemos la adecuada y necesaria implementación. Tenemos un sistema de licenciamiento importante y es algo que podríamos hacer, que ustedes también pueden como sociedad trabajar con sus gobiernos. En esta idea de que no se puede hacer una integración solamente económica, porque las inversiones que se hacen puedan alavancar. Después de muchas denuncias del Banco Interamericano, el Banco Mundial, y a causa de muchos ambientalistas, denunciar que se hizo una carretera en la Amazonía. Y después de esas denuncias se asumieron criterios de responsabilidad. En Brasil el BNDES debe asumir los mismos principios para ayudar a destacar esa política, para no flexibilizarse en un punto y no allá. Hay dos frases tuyas que me impactaron bastante. Una es todas al mismo tiempo y ahora, todos al mismo tiempo y ahora. Y la otra es cualquiera puede hacer algo. Existen muchas cosas que podemos hacer, desde las más básicas, de no producir mucha basura, no desperdiciar agua, conservar energía, de no consumir tóxicamente. Existe un consumo admirable, necesario, un consumo tóxico. Si nos desintoxicamos respecto al consumo, ya es algo muy importante que podemos hacer por el planeta. Vivimos una contradicción. Los niños, los adolescentes y los jóvenes tienen una sensibilidad muy grande para los problemas ambientales. Entre tanto, son bombardeados por el marketing, por las propagandas, para ser verdaderas máquinas de consumo. Creo que si trabajamos en esos nuevos valores, estaremos haciendo un gran cambio. Si empezamos a exigir que los productos que entran en nuestras casas, más allá de la calidad técnica, la presentación estética, el valor nutritivo y sanitario, el valor nutricional, tengan también el valor ético, el cuidado con el agua,
con las poblaciones tradicionales, eso ayudará bastante. Eso es el poder del ciudadano, del individuo. Y los gobiernos y las empresas terminarán por hacer lo que la mayoría de la sociedad demande. Podremos tener una demanda más que por productos, podemos desmaterializar el consumo y pasar a ser consumidores demandantes de más ética, de más cuidado. Finalmente, ese poder del individuo es muy importante. No únicamente las macropolíticas, son las microrevoluciones que hacemos que va a exigir esa mutación. Hay un nuevo activismo, digo yo. Ese nuevo activismo tiene una potencia muy grande si tiene idea y con ideal colectivo. Es como tener un núcleo parado en el poder, por el poder del dinero, por el dinero. Y hay un grupo de personas que se desprenden de todo eso y forman un borde. Cuando jóvenes en España van a las plazas, están al lado, junto uno al otro. Yo no sé para dónde ir, pero con esto yo no estoy de acuerdo. Entonces, cuando uno entra y cae en un hueco, lo primero que se cae. Lo primero que buscas es los bordes. Estamos creando unos bordes humanos que se desprenden del poder por el poder y creamos una superficie de sostenibilidad. Y esta nueva superficie será el lugar para donde migrarán hasta mismo aquellos que hoy nos combaten, porque nuestra lucha tendrá que ser generosa. Una lucha integradora. Si existen personas que hoy son insostenibles y cambian mañana, qué bueno que cambien. Serán bienvenidos, porque a veces nosotros también somos muy cansones. La gente quiere cambiar, pero, usted destruyó el año pasado. Entonces, usted va a ser recordado por su pasado, no por lo que usted puede hacer de bueno por ese pasado. La lucha generosa y el poder del individuo. Yo digo que es chistoso que nosotros podemos ser punticos gravitacionales. Vamos a crear esa nueva superficie. Si usted está imantado por estas personas alrededor suyo, hay un montón de gravitacional, pero yo puedo ser un puntico gravitacional y otro, y dentro de poco tiempo, si usted es un puntico gravitacional en su periódico, en su embajada, en su ONG, dentro del gobierno, dentro de su empresa, vamos a crear otra superficie. Es el poder de la transformación desde las personas creando una nueva superficie. Creo profundamente en esa transformación que vendrá porque seamos el cambio que pretendemos lograr. Vamos a dar lugar a una pregunta más y vamos después a dos, entonces. Ese lado está reivindicando también. Ok, ok. Entonces, sí, dos, tres. Frente a las muchas crisis globales, es claro que necesitamos múltiples soluciones también globales. Me pregunto si esta batalla que está dando la sociedad civil con este nuevo... Sim. Isso já está acontecendo. Isso já ocorre atualmente. O Edgar Morin diz que somos uma comunidade de pensamento. Somos uma comunidade de pensamento. Não me sinto apartada no Brasil. Eu não me sinto apartada do Brasil. Integrada a todos que fazem parte dessa comunidade de pensamento. Todos que fazem parte dessa comunidade de pensamento. Dentro da academia. Dentro da academia, de las empresas, das ONGs, de las ONGs, de la sociedad, de los gobiernos, dos partidos. De los partidos.
Es fundamental tener esa percepción de que usted debe tener los glóbulos rojos y blancos en todos los lugares y creando esta comunidad de pensamiento que ya va a producir, ya va produciendo esa transformación y esos cambios de actitud. Esto ya está ocurriendo. Independientemente de las conquistas que hemos tenido, de aumento de la gobernabilidad ambiental en nuestros países, la creación de ministerios de medio ambiente fue por presión de la sociedad civil. Bienes de manejo para explotación de madera fue por una acción de la sociedad civil. Muy pocas cosas fueron en función de una iniciativa proactiva de los gobiernos. Surgió como una demanda de la sociedad civil para que se fueran transformadas las políticas públicas. Yo digo que nosotros ambientalistas pedíamos que la gente hiciera algo por el medio ambiente, pero hoy veo cada vez más que las personas piden a los ambientalistas que les ayuden a hacer algo por el desarrollo. En Brasil, varios productores rurales quieren certificar su producción agrícola. Existe un grupo de exportadores de madera que usan el FFC, que es una certificación forestal seria. Y esto puede ocurrir respecto a varias cosas. Es esa comunidad de pensamiento en acción. Y conozco a varias personas que están haciendo la diferencia, como Manuel y tantos otros, que contribuyen mucho para esa iniciativa ahora que la Fundación Futuro Latinoamericano hace, articulando, es esa comunidad de pensamentos encontrándose. Yo digo en Brasil que es como si fuéramos una escuela de samba. La escuela de samba no ensaya todo mundo junto para hacer aquel espectáculo. Cada uno queda el año entero ensayando en su cuadra, y con un samba enredo, su solar, y una comisión de frente y de enredo va y hace un espectáculo maravilloso. Nosotros ensayamos en nuestra cuadra, a casi 30 años. Entonces ya estamos haciendo un ensayo general en varios lugares, pero eso es posible hacerse globalmente. Y cuando eso ocurra, habremos de tener los políticos identificados con esta lucha, los partidos. Yo quisiera muchísimo que todos los partidos asumieran esa bandera. No es para ser exclusivamente nuestra. Yo quisiera que en Brasil todos estuvieran asumiendo esta bandera. Em que para ganhar votos, eles assumem existe um momento em que para ganhar votos eles você não assumem fica triste porque eles estão tomando ponto, a sua bandeira? Eu fico muito feliz, mesmo que seja de 4 em 4 e anos. E me perguntam se eu não me entristeço porque eles estão quitando minha bandeira, e eu digo não, não importa se... Eu confesso para ti que estou muito triste com que haja vuelto o deforestamento em Brasil, porque para nós, e creio que para nossos embaixadores, diplomatas e negociadores, isso era algo muito bueno. Porque há interesses econômicos em si e fazem algumas barreiras de tarifas, utilizando uma desculpa, uma excusa. Para mim era motivo de muita alegria. E para mim era um motivo de grande alegria quando diziam que não se podia comprar nossos produtos porque era em perjuízo da Amazônia. E eu demonstrava que a produção agrícola aumentava e o deforestamento caía. E 10 anos
años se pasaron con una agenda positiva y ahora volvimos atrás. Fico feliz que yo soy muy feliz de que Ecuador tenía una iniciativa muito promissora promissora recursos equivalentes para não explorar de tener recursos equivalentes para no explotar el petróleo, evitando emisiones. Y ahora supe que esa fazer a exploração isso não prosperou e o governo decidiu explotar outra vez o petróleo. Nós poderíamos protestar e criar um constrangimento ético, que com menos recursos e menos tecnologia podemos fazer algo muito potente. E em caso do Brasil, podemos dobrar nossa produção sem necessidade de tumbar nenhum solo árvore. Temos tecnologia para isso, é só utilizar essa tecnologia. Então, eu me pongo muito triste con eso que ocurre. Aún en la Unión Europea, que tenía una agenda que siempre ayudaba mucho en los debates, con la crisis económica ellos han bajado esta prioridad. Entonces, esas políticas, si no tienen continuidad, no hay como producir un cambio. Pero creo que la sociedad debe exigir que esas políticas sean duraderas. En Brasil estoy trabajando enormemente para que si hay el compromiso de una agenda, tanto que cuando me preguntaban cómo yo iba a gobernar si ganara la elección en 2010, yo diría que era con los mejores de PT, PSDB y de todos los varios partidos, porque personas buenas hay en todas partes y malas también. Essa visão de uma comunidade de pensamento para ter uma agenda duradoura, isso que precisamos construir. Isso necessitamos construí-lo. Criar essa cultura em nossos países. Porque senão, a lógica do poder por el poder, o dinheiro por el dinheiro, vai cegar o futuro de los que não han nacido. Senão minha garganta vai ficar insustentável. Senão minha garganta será insostenível. Eu gostaria de saber qual é a forma mais efetiva de... qual é a maneira de fazer a comunicação da pesquisa e tomadores de decisão mais efetivos, de acordo com a sua experiência. Bem. Uma coisa que você falou que é muito importante. Os tomadores de decisão quase sempre não consideram a investigação, o que está produzido por os acadêmicos e até por as boas experiências da sociedade civil que dão resultado. Quando fazem suas políticas, isso é um perjuicio muy grande. Entonces, hay políticas que se hacen sin ninguna base de realidad y sostenibilidad desde el punto de vista técnico y científico. Según mi experiencia para el plan de combate, es que transformar en políticas públicas las buenas prácticas ya existentes. Y hacíamos todos los años seminarios técnicos científicos. En esos seminarios había la presencia de varios gobiernos. Eran 13 ministerios involucrados, de los gobiernos estaduales, de la academia, de las ONGs, de las poblaciones locales, y ellos hacían los ajustes a los planos. Y dábamos visibilidad a todo lo que hacíamos. Cuando llegamos en el 2003 en el gobierno, el deforestamiento era un secreto de Estado. Solo se sabía, solo se conocía lo que sería el deforestamiento 2 horas antes de ser anunciado. Y el presidente Lula, por sugerencia del sector ambiental, decidió que tendríamos un sistema que demostraría el desmatamiento de la Amazonía en tiempo real. Y eso nos ayudó bastante. Muchos decían que estábamos locos, porque es un constrangimiento saber lo que ocurre. No, nosotros queremos estar constrangidos por la opinión pública nacional, por la opinión pública internacional, para poder tomar medidas.
de forma visible. Entonces, al poner de forma visible y mostrar las imágenes de satélite para, academia, para la academia, para las ONGs y hasta mismo para la multimedia, para la prensa. Entonces, hubo un levantamiento de la opinión pública y el presidente se sintió respaldado por la opinión para mantener ese programa. Entonces, la acción de no hacer para las personas, pero con las personas, tener una actitud integradora en el sentido de que los procesos deberán ser colaboradores. No hay como tener autoría, realización y reconocimiento de las cosas que se hacen. Es necesario dividir la autoría, la realización y reconocimiento. Cuando esto ocurre, las políticas ganan más fuerza porque pasan a ser de todos. Es necesario, no sé si existe ese término, desfulanizar las políticas. En Brasil tenemos cosas muy fulanizadas. Fulano es cualquier persona. Todo tiene un nombre. Cuando existe la ley de acceso, vamos a llamar ley Marina. Yo dije, no, por el amor de Dios. Yo soy una persona muy cansona, entonces a nadie le va a gustar eso. Vamos a llamar una ley de recursos de biodiversidad porque es una ley de todos. Si la ley lleva el nombre del político, los otros de los otros políticos van a estar en contra de la ley. Los que no votan en este político van a estar en contra de esta ley. Entonces es necesario generalizar esas conquistas, y luego que sean conquistas pasan a ser de todos, aunque nosotros digamos que la estabilidad económica es del gobierno de Enrique, de Fernando Enrique, ella es de todos nosotros. La disminución de la pobreza de 30 millones de pobres, debemos ser justos, surgió en el presidente de Lula, pero ya no es de PT, es de todos nosotros, porque así deberán ser mantenidas, sin importar de quién sea el gobierno. ¿Quién está en el poder? Bueno, es la última pregunta porque también Marina está hablando 2 horas seguidas y ay, yo sé que todos tienen cosas, pero vamos a parar con esa última pregunta. Y esa ya es la quinta vez que Marianela dice que es la última pregunta. Y esta ya es la quinta vez que ella dice que es la última pregunta. Me parece como los políticos que siempre dicen que están concluyendo y no concluye. Yo tengo un pequeño instituto que tiene mi nombre, Instituto Marina Silva, y tiene mi nombre porque generalmente hay institutos, hace institutos quien tiene medios económicos para autofinanciarse. Lo único que yo tenía era mi nombre, entonces decidí poner el nombre del instituto como Marina Silva. Y trabajamos la idea de educación y movilización para la sostenibilidad. Y en Brasil, yo hago esto que estoy haciendo aquí en todo el país. Hace muchos años que yo hago esto, pero es una organización muy pequeña, con pocos recursos financieros, pero la experiencia política que tenemos de la red de sostenibilidad, que ese sí es el partido, tal vez pueda ser mirada, porque la idea no es únicamente de un partido, como se habla tradicionalmente. Hay personas que están trabajando en el partido, hay otros que únicamente hacen parte de la red, y la red de sostenibilidad en Colombia, la red de sostenibilidad de Ecuador y América Latina. Es muy importante y tal vez se pueda compartir esta experiencia, porque creo que podremos dar una contribución política que no sea de la forma tradicional puramente partidaria. Yo tengo una militancia más socioambiental que política. Y yo hago esa militancia como ex senadora, como ex ministra en este pequeño instituto.
Es una organización muy pequeña, es una pequeña tienda. Bueno, una enorme gratitud con Marina por estas bellas palabras y la inspiración que siempre nos trae, porque Marina tiene una característica muy de ella y muy propia, y es que inspira, y nos ha inspirado nuevamente con su visión. Y nuevamente un enorme agradecimiento con la Fundación Futuro Latinoamericano, con Marianela, quien básicamente la fundación es el motor de toda esta iniciativa de hacernos más próximos en América Latina, que es una cosa que hemos intentado en el pasado sin mucho éxito, pero vamos a tener que ser más persistentes, como dice Marina, ¿no? En la persistencia de pronto podemos acercarnos mucho más. Un pequeño anuncio: el próximo lunes todo el día vamos a tener un foro en Bogotá, una mesa de trabajo sobre adaptación al cambio climático y agricultura, o agricultura y adaptación al cambio climático. Esa mesa de expertos, que va a durar todo el día, se va a transmitir online, entonces cualquiera de ustedes, a través del Foro Nacional Ambiental. Va a ser, no es una cuestión abierta, porque básicamente son 40 o algo así expertos discutiendo sobre el tema en forma bastante informal, pero se ha querido hacer pública a través del online. Bueno, de nuevo, Marina, todos nuestros respetos, todo nuestro agradecimiento, y le dejo la palabra a Marianela para que clausure este magnífico evento. Bueno, yo simplemente, a nombre de la Fundación Futuro Latinoamericano, quiero agradecerles a todos ustedes muy profundamente. Estamos muy contentos de haber culminado la gira de Marina en Colombia. Realmente a todos los que nos han ayudado a organizar esto, muchas gracias Joaquín, muchas gracias Luisa y Manuel. No hubiera sido posible sin el esfuerzo de ellos y sin el esfuerzo comprometido y desinteresado de parte de ustedes, así que muchísimas gracias. La Fundación tiene como una forma de trabajo en la región, trabajar a través de aliados y socios y gente que comparte nuestras visiones y nuestros principios, así que siéntanse también aliados permanentes de la Fundación Futuro Latinoamericano. Y muchísimas gracias, Marina, por estas inspiraciones y por estas charlas tan movilizadoras. Marina también es una aliada permanente de la Fundación Futuro Latinoamericano, así que muchas gracias, y simplemente desearles a todos que esta inspiración de Marina nos dé fuerza suficiente para seguir trabajando por un cambio estructural importante. Gracias.